Vamos a la parte musical ya. Vamos a la parte musical y para eso les vamos a presentar un amigo, hincha de River, dice. Ah, oh, amigo de paz. Facundo Rodríguez, ¿cómo te va, papá? Bien. ¿Cómo estás? Bien. ¿Bien? Así que sos hincha de River. Sí. Y de entrada nomás me dijiste que sos hincha de River, ¿eh? De San Martín. Ah, y de San Martín también. Bueno, está bien, está bien. No, está bien, está bien, está bien, está bien. Seguí así nomás vos, seguí así. Vas bien, vas bien. ¿Cómo va, Facu? Bien. ¿Bien? Nada, sí, bien. ¿Cuántos años tenés? 9. 9 años. Sí, ahora el 30 cumple de octubre. ¿El 30 de octubre? ¿El mismo día de Maradona? Sí. ¿Sí? Sí. ¿Y te gusta Maradona? Más o menos, más o menos, está bien, más o menos. Soy hincha del Barcelona, me dijiste. Sí. ¿Eh? Y estás cantando desde... Los 5. Desde los 5 años. ¿Te acordás cómo empezaste a cantar? Sí, en la casa, a capela, nada así, digamos. ¿Y cómo hacías para aprender los temas? Yo, como no sabía leer, ajá, lo escuché una vez un tango en la tele. Ajá. Y después me ha gustado, de Cacho Castaña, Garganta con Arena, me ha gustado y lo he escuchado y me lo he aprendido de memoria. ¿Y te inspiraste en Cacho? ¿En Cacho sí, Castaña? Sí. ¿Y ahí seguiste? ¿Siempre con tangos? Sí, ahora estoy cambiando algunos estilos, sí. ¿Alguno estás tratando sí de cambiar el estilo? ¿Pero el tango te gusta? El tango, sí. Ajá. ¿Y te acordás cuál fue el primero que cantaste? Garganta con Arena. Garganta con Arena, ajá. ¿Cómo era más o menos? Un pedacito, nomás, un pedacito. Así nomás. Ya ves, el día no amanece, polaco goyeneche, cántame un tango más. Qué bien, che, qué tal, ¿eh? Qué tal, ¿eh? Qué tal. Y decime, ¿a qué grado vas? ¿A qué grado vas en este momento? Ah, a cuarto. ¿A cuarto grado? Sí. ¿En qué escuela? En la Congreso de Tucumán, Tafí Viejo. ¿Y cantás en la escuela también o no? Sí, sí, canto en actos. Ah, ¿cantás en actos? Sí, sí, canto en actos. ¿Y qué te dicen tus compañeros? ¿Qué te dice la maestra? Nada. ¿Nada? Te aplauden, me sí imagino, ¿eh? Y te hacen barra, dale Facu, ¿no? ¿Sí? Sí. ¿Estás con sueño? Más o menos, ¿no? Ah, más o menos, está con sueño. Bueno, te vamos a escuchar ahora, ¿eh? Bueno. ¿Con qué tema te vamos a escuchar? Por una cabeza. Por una cabeza, ¿eh? Sí. ¿Está que te ayude? Te ayudo. No hay problema. Ah, ¿no hay problema? No, seguí solo que... mirá. También mis compañeritos, ¿ves lo que dicen mis compañeritos? Que no, dice, que no, así que... Bueno, yo me despido. Mañana, 7 de la mañana, Dios mediante, con la buena onda de siempre, estaremos para presentar la mañana periodística que se llama A las 7. Y un final musical a todo tango con mi amiguito Facundo Rodríguez. Ahí estamos. Para que me...
¿Cuántos hacen daños por una cabeza? Yo juro mil veces, no vuelvo a insistir, pero sin mirar me quiere al pasar. Su boca de fuego otra vez quiero besar. Basta de carreras, se acabó la timba y un final reñido yo no vuelvo a ver. Pero si algún pingo llega a ser fija el domingo, yo me juego entero, ¿qué le voy a hacer? Por una cabeza, todas las locuras. Su boca cabeza, borra la tristeza.